Bueno, estamos dando cierre al año, pero no a nuestra lucha y a nuestra militancia y a nuestra resistencia. Y bueno, nos pareció la mejor manera de cerrarlo, coronándolo con la visita de Carlos Balmaceda, el soldado de Cristina, que nos va a ayudar a reflexionar, a reírnos un poco de la realidad, ¿no? También, Carlos, y bueno, y a sacar nuestras propias conclusiones y encontrar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Hablando un poco antes de charlar con Carlos, la pregunta es lógica y quizás es necesaria, una reflexión o un balance de este 2016 y de todo lo que ha pasado. Bueno, fue un año muy difícil, se perdieron muchas cosas en este año, muchos despidos, mucha transferencia de recursos a los poderes concentrados, gente que no llega a fin de mes para comer. Bueno, en definitiva nosotros tratamos siempre de resumirlo, cómo estaban antes y cómo están ahora, a todos les cuesta un poquito más, ¿no? Así que es un año difícil, se vienen años también más complicados, pero bueno, nosotros estamos acá hablando con la gente, tratando de acompañar siempre a los vecinos. Y dando la discusión, dando el debate, ¿no? La discusión, porque a veces se toma eso como lo conflictivo, pero sí dando el debate, reflexionando, me parece que esa es la palabra. Yo creo que ha sido un año de fortalecimiento, de saber hacia dónde vamos y en qué lugar no queremos volver a poner el pie. ¿Y a nivel local? Y a nivel local estamos militando, trabajando con la gente como siempre, y bueno, vos sabés cómo es este juego político, llegado el momento veremos cómo nos acomodamos, cómo nos organizamos. Por el momento somos esto, un grupo de militantes que encontró un lugar para juntarse, para seguir trabajando por la gente y sobre todo para reflexionar y analizar y resistir hacia dónde vamos y qué queremos, y de puertas abiertas, porque, a ver, creo que quedó demostrado con la visita del doctor Moró hace un tiempo atrás, estamos abiertas a todos los frentes. Yo creo que las diferencias no separan, las diferencias nos enriquecen. Y bueno, y así todos juntos poder luchar, ¿no?, contra ese flagelo más grande que tenemos, ¿no?, de una derecha invasiva que de a poquito va limando los derechos del pueblo. Hablando un poquitito de lo que nos trajo hoy hasta el predio del Club Alumni, Carlos, bienvenido, y contanos un poco de qué se trata tu visita. Bueno, vengo a presentar, como están contando acá, el show Soldado de Cristina, que es un unipersonal de humor político, de stand-up, que viene más o menos en su función número 30, y ya con varias salidas a las provincias de Río Negro, Neuquén, y bueno, también es otra salida, ya yo soy de Buenos Aires, así que es otra parte más de la gira. ¿El público cómo lo toma? Porque entendemos de que debe ser algo que marca lo que decían tus compañeras recién, cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Bueno, lo toma, digamos, como un acto de resistencia también, en este caso desde el humor, porque la idea es, yo me propuse con el cambio, digamos, de eje político, me propuse, bueno, voy a hacer de trabajo, vida y militancia una misma cosa, como que esto forme parte de mis ingresos, pero también de una forma de militar y que me defina. Absolutamente, digamos, convencido de que es un momento de que realmente hay que hacer ese aporte, además. Así que el público creo que siente eso, que se le transmite eso, que se puede hacer humor con mucho contenido y con mucha crítica sin caer en la queja, en el lamento, en los sarcasmos más baratos, digamos, sino tratando de pensar, de elaborar, porque para eso sirve el humor en realidad también. Muchísimas gracias, compañero solidista. Señores, acabo de preguntar si me escuchaban. ¿Y me contestaron? Muchas gracias, muchísimas gracias, ahora sí. Pero ustedes saben cómo es esto, si han visto algunas películas yankees. ¡Sí! ¿Vieron cuando les pregunta el instructor marine? Los soldados contestan, señor, sí señor, ¿se acuerdan? Hay algunos que se empezó a avivar. Entonces yo digo, me escuchan ustedes todos juntos, ¿eh? Todos juntos dicen, señor, sí, señor. ¿Vamos? 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 ¿Me escuchan? Señor, para la mierda, salió. ¿Señores, saben? Vamos, vamos de vuelta. Yo les voy a ir diciendo, ¿ustedes saben qué han venido a ver hoy? Señor, sí, señor, señor. La tropa totalmente desajustada. Este es el motivo por el cual estamos perdiendo la batalla cultural. Lo sabían, ¿no?
Usted dice, ¿qué hace este tipo acá? Soy el sargento Barrufalde, que está aquí para instruirlos en la batalla cultural. Sabe que estamos perdiendo la batalla cultural, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y no la estamos perdiendo con genios. La estamos perdiendo con Martiniano Molina. Un hombre al que le preguntaron qué hubiera hecho con el muro de Berlín y dijo, revocarlo. Está claro, ¿no? La estamos perdiendo con el Ramiro Bergman.